Le comenté a mi esposo, le dije, oye, ¿qué tal si agarramos un terreno? Y dice, no, es mucho dinero mal gastado. Y dije, pero mira dónde estamos rentando, le dije. Mira dónde estamos rentando y ni es para nosotros, le dije. Vamos a hacer un futuro para nuestros hijos. Me dijo, lo pensó bien y venimos acá y agarré una información de ellos, de cualquier terreno que yo quería. No, se siente espectacular, o sea, es una emoción que dices tú que al fin de todos los sacrificios va a valer la pena, porque es tu terreno. Tú involucraste tu dinero para ese terreno, para lo que tú querías. No vas a pagarle a alguien más por renta o lo que sea. Claro, ¿me entiende? Sí. Y decir, no, pues, todos esos millones de dólares, ¿para quién? Para la persona que le estoy rentando. Sí. No para uno, ¿me entiende? So, uno tiene que pensar más, no nomás en sí mismo, sino que en futuro de sus niños. Y decir, no, pues, hay que darle este terreno ya, si Dios lo permite, y nosotros crecemos más adultos o más viejitos, se lo pasamos a nuestros hijos y nuestros hijos se nos pasan al otro. Claro. Como uno de hispano, no necesariamente hispano, pero las raíces que no somos de aquí, que somos de nuestro pueblo, por ejemplo, México, en otros países, que no tenemos capacidad para agarrar una casa, algo en que progresar en este país. Aquí nos están ofreciendo eso. Puedes tener tu oportunidad aquí, comenzar. El problema aquí es comenzar, dar un paso. Uh-huh. Para el bien, no nada más por tus hijos, sino para uno mismo como adulto. A los que no tienen hijos, es un comienzo. Puedes uh-huh. comenzar ahí y yéndote como un escalón. Si tú no tienes, por ejemplo, papeles, tienes esto, aquí te lo dan con tu consular. Lo rentas, yo no sé, te deportan. Esta es una oportunidad que tú puedes tener. Tú estás en tu país,
y puedes dejar esto aquí rentado. Lo puedes vender, llevarte tu dinerito para tu pueblo. Y ir mejor cuando llegues a tu pueblo, porque habemos mucha gente que vemos aquí en Terrenos Houston que no tenemos papeles, siendo sinceros, gente. Y la verdad que Terrenos Houston nos ha dado eso. Yo les digo, soy ciudadana y la verdad que aquí estoy. Agarré mi terrenito. Mi esposo no quería, pero a veces hay que ser, gente, conscientes, y a veces hay que valorar y decir, aquí estamos. Que vea esto. Para serte muy honesta, me encanta la diferencia de vivir, no solamente de vivir en la ciudad y vivir acá, es muy diferente, pero tengo la libertad de decir, si mi niño quiere salir afuera, vete para afuera, está bien. Sé de que pues no te va a pasar nada porque el terreno es súper grande. Cuando te digo que tengo mucha yarda enfrente y tengo mucha yarda atrás, el niño puede jugar adelante, puede jugar atrás. Y con esa confianza de que nada le va a pasar. Mi esposa y yo tomamos la decisión de tomarnos el tiempo, venir a investigar, a preguntar. Es el tiempo de venir, de ustedes mismos, de venir en persona y chequear todos los terrenos, preguntar, hacer todas las preguntas que sean necesarias. Todo el personal aquí es altamente calificado y muy, 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 lo tiene bien. Muy bien. Él sabe de que eso a mí me hace feliz, entonces estoy feliz y estamos contentos porque ya vamos a tener un espacio para venirnos a salir de la rutina. Muy contentos. Sí, felices porque es una oportunidad que nos dan para poder hacer algo para nosotros, ¿entienden? No estar pagándole a alguien por una renta, y ya es algo para nosotros, adquirir algo para nosotros mismos.